Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Mijita. Bienvenidos a mi canal. Hoy es la noche vieja, que es Omisoka en japonés. Así que hoy me gustaría hablar las cosas que hacemos los japoneses en el año nuevo. ¿Listos? Entonces, vamos a empezar. Primero, vamos a hablar los saludos del año nuevo. En japonés, el final de año decimos Yoi otoshi wo, o de manera más cortés, Yoi otoshi wo omukai kudasai. Eso significa te deseo o le deseo un buen año, ¿ok? Y aparte de eso, también decimos Kotoshi mo taihen osewa ni narimashita, que significa más o menos muchas gracias por su gran ayuda de este año o algo así. Y cuando empieza el año nuevo, decimos Shinnen akemashite omedetou gozaimasu. Así. Eso significa feliz año nuevo en español. Y después de esto decimos Kotoshi mo yoroshiku onegai itashimasu. Eso en español no hay traducción, pero más o menos es como yoroshiku, que ya expliqué en este video. Y entre amigos también decimos akemashite omedetou. Es más casual. Y tal vez los jóvenes dicen Akeome kotoyoro. Es muy casual decir Akemashite omedetou gozaimasu. Kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu. Sí, pero todos significan lo mismo, ¿ok? Segundo, hacemos una limpieza general. En Japón, hacemos una limpieza general a finales del año. Limpiamos todas las partes de casa, incluido el ventilador o la parte de la ventana. Se hacen para purificarse, aparte de limpiar la casa. Esta costumbre se inició no solo para limpiar la casa, sino también para dar bienvenida al dios del año nuevo. Creo que casi todos los japoneses limpian la casa a finales de año. En japonés, esta costumbre, limpieza general, se dice Osouji, ¿ok? Tercero, vamos a un santuario o templo para Hatsumode. ¿Sabéis qué es Hatsumode? Hatsumode es la primera vista a un santuario o templo desde principios del año. El propósito de la primera visita es agradecer a Dios por el año anterior y también para pedirle un deseo a Dios para que el año nuevo sea un buen año. La mayoría de los japoneses no tenemos la religión específica, por lo que puede ser un santuario o un templo. Creo que yo voy a hacer otro vídeo para mostrar cómo rezar en un templo o santuario, porque sería demasiado largo este vídeo. Cuarto, escribimos la tarjeta del año nuevo. Las tarjetas del año nuevo en Japón es más o menos como las tarjetas de la Navidad en otros países. Hasta hace una docena de años, cuando no existía el smartphone, no era extraño escribir 100 tarjetas por persona. Pero ahora es común que las generaciones jóvenes se envíen feliz año nuevo o akemashite omedetou en su smartphone. Creo que eso pasa en otros países también, ¿no? De la tarjeta de la Navidad. Las tarjetas del año nuevo se dice Nengajo en japonés. Y debemos responder a la tarjeta hasta el día 7 de enero. Después del día 8 de enero, debemos enviar la otra tarjeta que se llama Kanchu Mimai, que es más o menos la tarjeta para saludar de temporada. Es un poco difícil de explicar. Y una persona cuya familia falleció el año anterior no debe escribir a nadie la tarjeta de año nuevo. Y nadie más debe escribir la tarjeta de año nuevo a esa persona. Quinto, lo pasamos con la familia. En el video anterior ya dije que en Japón pasamos la Navidad con la pareja y no con la familia, ¿verdad? Pero pasamos el año nuevo con la familia. Sí o sí. Comimos la comida de año nuevo que expliqué en este video también con la familia. Sin embargo, debido a la influencia del coronavirus, este año puede que no sea el mismo año del siempre. Sexto, dar otoshidama a los niños.
¿Sabes qué es otoshidama? Otoshidama es un dinero dentro de una sobre. En Japón, en los días de Año Nuevo, los adultos les dan dinero a los niños. Esto se llama otoshidama. La cantidad depende de la persona, pero si es un niño pequeñito, les dan más o menos como 1,000 yenes, que es un poco menos de $10 o algo así. Y si es un estudiante secundario o más grande, es posible que les den 10,000 yenes, que es un poco menos de $100 o algo así. Los niños reciben mucho dinero en los días de Año Nuevo porque lo obtienen de toda la familia. Séptimo, decoramos para el Año Nuevo. Colocamos kadomatsu frente a la entrada. Este es un hito para que Dios pueda encontrar la casa. Además, preparamos kagami mochi. ¿Qué es esto? Ya sabéis que es mochi, ¿verdad? Mochi es pastel de arroz y kagami en español es espejo. Así que kagami mochi significa un pastel de arroz de la forma de espejo. Tiene el significado de bienestar familiar. ¿Qué os ha parecido? Creo que Año Nuevo en Japón es muy diferente a otros países, ¿verdad? Espero que os haya gustado este vídeo. Os deseo un feliz Año Nuevo y espero poder veros de nuevo el 2021. Y mil gracias por gran ayuda de este año. Por fin, este canal ha llegado a 1,000 suscriptores. Muchas gracias. Y como siempre, si os ha gustado este video, dale a like y suscribíos, por favor. では日本語でお伝えしますが、今年も大変お世話になりました。どうもありがとうございました。どうぞ皆様、良いお年をお迎えください。いつも応援してくださっている皆様、本当にどうもありがとうございます。来年もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Muchas gracias por visitar mi canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. 良いお年を。